شلام لخ مريم مليف طيبوثة نار العماخ مريخات المشي ومورخ بيرت خرسلي شو ماب مريم يلي فعلها صلح لاب بين حطاها هاشا وشاق الموثين آمين. Ante todo, querría mencionar el motivo mismo del odio, que está en la raíz del comportamiento de ciertos países, y es que el cristianismo, y esto no es un triunfalismo, sino que es la constatación de los hechos, es la única fuerza en el mundo que tiene la verdad y la libertad. La verdad, naturalmente, es claro que uno podría decir la verdad en la que tú crees. Sí, ciertamente. Es la verdad en la que yo creo, evidentemente, pero presumo que exista un razonamiento, una objetividad en la razón, por la cual existe algo objetivo para todos, no solo para aquellos que tienen fe. Después, para los que tienen fe en una religión revelada, es evidente que el objetivo de la revelación sea la verdad. Y además en una religión revelada que tiene como fundador una persona como Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es claro que si yo creo que Él es Dios, esta es la verdad. Y todo lo que Él me dice es la verdad. Naturalmente en el discurso de la verdad se injerta el de la libertad, porque uno podría decir, esto es una imposición. Bueno, aparte del hecho de que la verdad no es una imposición, porque si yo ahora estoy vestido de color negro, decirle a usted que por favor diga que estoy vestido de color negro no es una imposición, sino que es algo lógico pedirle que lo reconozca. Es cierto que si partimos desde algunas lógicas filosóficas forzadas, se podría decir, eres tú quien lo ve negro y lo llama negro, pero entonces se convierte en nominalismo, pero no vayamos fuera de esto, permanezcamos en la verdad. La verdad es la libertad. ¿Por qué? Porque la verdad cristiana no se impone a nadie. Esta es la diferencia, porque otros podrían decir no, pero la verdad es absolutamente esto o esto o esto otro. Y no quiero mencionar al fundador ni ninguna otra religión, pero de todos modos creo que se entiende bien. Sí, pero la diferencia es esta, que una cosa es imponer la verdad con las armas, incluso con las armas de la persecución mediática, o pedir un acto de fe que debe ser libre. El acto de fe cristiano es un acto de fe libre. Porque si no hay libertad, no hay acto de fe. Esta es nuestra fe. Por tanto, la libertad es la base de todo. Si todas las personas, también los de las organizaciones internacionales, se pusieran a pensar cuándo nació la libertad de conciencia en este mundo, se darían cuenta de que nació con el cristianismo. Cuando comenzó la persecución de los cristianos, se les pidió, ¿quieres echar una cucharadita de incienso a los pies de la estatua del César? Porque si no lo haces, te matamos. Pero si lo haces, vuelves a tu casa libre. Es una aberración. La libertad de ir a casa o de morir. Pero el cristiano dice, esto no te está permitido. Porque el garante de mi conciencia es Dios y solo Dios me hace libre. Los otros, si tienen poder, si tienen dinero, poder político o de presión social, etc., no me hacen libre, sino que me oprimen. Y solo Dios, ante quien somos todos iguales, ya sea el jefe de Estado, el secretario del partido o cualquier persona común y corriente, todos podemos gozar de la libertad. Por lo tanto, la libertad es típicamente cristiana. Podemos decir que nació con los mártires del Coliseo. Digo Coliseo en sentido simbólico. Se podrían decir tantos otros lugares. Pero en fin, la libertad nace con el cristianismo cuando se dice, no, mi conciencia me impide hacer eso, pero al mismo tiempo respeto a todos. Esta es la diferencia del cristianismo, no solo sino respecto a este concepto de la verdad. Y este concepto de
de la libertad me permite admitir que existen otros que no comparten este concepto, pero tienen derecho a vivir, manifestar su opinión y a profesar su propia fe, claro, siempre y cuando no violen la libertad de los otros, ciertamente. Quería comenzar haciendo esta aclaración. Hecha esta aclaración, podemos decir que sí, que existe un número de países, prefiero no mencionar estos países aquí de manera explícita porque, precisamente por la libertad, algunas veces se crean complicaciones diplomáticas. Pero quiero ser claro, ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada, es obvio que tiene la lista de países y sabe dónde debe ir a ayudar y cuándo tiene que hablar, habla. Pero aquí prefiero hablar de un modo más religioso en un sentido más amplio. Solo esto. Podríamos decir que son más o menos como un guión que se repite. La discriminación es el primer acto, que todavía no es violento en el sentido externo de la palabra, pero en la práctica ya es algo que aparta a un grupo, aparta a determinadas personas, por lo tanto es más un juicio y un hablar mal sobre la categoría de esta persona y de esta otra. Luego ya se llega a la acción discriminatoria en el sentido verdadero de la palabra. Y después se da paso a la intolerancia y todo lo demás. Pensemos en qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Alemania, y después no solo en Alemania, con los hebreos, un poco antes de que estallara el Holocausto. Hubo toda una campaña de denigración de los hebreos, murmullos sobre que ellos poseían el mayor poder financiero, y luego el tema de la raza. Toda una discriminación, poco a poco, para hacer que las personas desconfíen del grupo hebreo, incluso contra aquellos hebreos comprometidos culturalmente, con el fin de discriminarlos en la escuela, en la sociedad, en las expresiones artísticas. Y poco a poco se llegó al estallido de la bomba, podríamos decir, del odio, a la exteriorización del odio clamoroso, violento y bestial. Se comienza así, con un pequeño cosquilleo que se hace a la opinión pública y después, paulatinamente, manejando los periódicos, manejando las televisiones, introduciéndose en el poder judicial y en tantos otros grupos que no menciono, pero que podemos imaginar que actúan subterráneamente en la sociedad. Es así como se llega a la verdadera persecución. Actualmente la persecución la vemos de modo cruento allá donde se documenta. Y también nosotros, como Ayuda a la Iglesia Necesitada, investigamos y publicamos anualmente un volumen. Allí se explica dónde, cómo, cuándo y quién. Pero diría que esta es la persecución más clamorosa, la que se ve y comienza a crecer fuertemente. Y después están las naciones donde en realidad no existen acciones por parte de la actividad política del Estado en cuanto tal, porque como se sabe actualmente, los Estados actúan con guante blanco. Hacen muchas reverencias, dicen, por caridad, alejémonos de la violencia, pero después su actuación es incierta, y otros en cambio un poco menos, pero a través de las circunstancias es igual. Entonces podemos decir que toleran, podemos mencionar algunos países asiáticos que toleran la violencia, es decir, hay grupos que ejercen violencia, por ejemplo contra una parroquia, un grupo de familias en una aldea, asesinan a alguien, explotan algo, pero hacen que la investigación que se abre se bloquee inmediatamente. Esto es evidentemente un modo de persecución, incluso por parte de aquellos que no han manchado sus manos con sangre, pero que quizá son más criminales que aquellos que han realizado el acto,
porque saben a dónde quieren llegar. Los otros son personas ignorantes y violentas que, exaltadas y dominadas, han llevado a cabo el acto. Por lo tanto, hay muchos tipos de violencia. Después de esta, ese otro tipo de persecución, porque, en el fondo, nosotros no podemos decir que no estamos perseguidos en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Cómo podemos decirlo? Cierto, porque no lo vemos externamente, pero todas las presiones, las manipulaciones realizadas por los artículos de cierto tipo de prensa, por muchas redes televisivas, los tipos de invitaciones que se hacen a las mesas redondas, que después se difunden, también el modo de agrandar situaciones negativas y de silenciar en cambio las situaciones positivas. Todo esto es discriminatorio. Todo un tipo de cultura que es protegida y que avanza de un modo determinado. También el montaje de escándalos, que cuando realmente se dan y son censurables, se deben perseguir, no digo con violencia, porque en la Iglesia nada debe ser violento, pero sí con determinación absoluta. Y después están también los temas inflados, que después se revelan como que no se corresponden con la verdad. Pero ahí queda. Entonces, muy lentamente, todo contribuye a dar un sentido. Es que incluso las burlas, también por el modo como se presenta la moral, por ejemplo, respecto al respeto a la vida en todas sus fases, se presenta una casuística exagerada y construirla después lentamente, con lo que se burla o desaprueba la posición cristiana, la posición católica, pero porque se parte de un particular. Y casos particulares existen y existirán siempre, sin calcular que toda la cultura cristiana, la verdaderamente cristiana, se inclina siempre hacia la persona que tiene necesidad, que está desesperada. Toda la historia cristiana lo documenta y está en el ADN de la educación cristiana. Entonces, cuando se habla de persecución, creo que se debe tener presente todos los tipos de persecución, realmente todos, y no solo aquellos que culturalmente son más correctos, sino todos. Los países que están en la lista son 13. En estos países, cuando la política se dedica a hacer religión, evidentemente los gobiernos se convierten en los primeros perseguidores. Esto está claro. En general, los gobiernos siempre están atentos a recordar, en lo que respecta a la Iglesia, que la Iglesia no debe hacer política, pero la Iglesia podría responder que los gobiernos no deben hacer religión, por ejemplo, cuando se tratan cuestiones morales, ciertas cuestiones morales típicas, como cuando hablaba anteriormente sobre el respeto a la vida. Es claro que aquí se entra en la conciencia de las personas. Entonces, en estos temas, si los gobiernos entran en estos discursos, bien, si es para regular algunas situaciones, entonces es otra cosa. Pero si entran en la situación en sí, en la teoría, en este caso se salen de su competencia, porque los actos morales están ligados a la conciencia de la persona. Y esto es otro tema delicado, la conciencia del cristiano. Ahora estoy hablando del católico. No puede desligarse totalmente de aquello que son las indicaciones del magisterio de la Iglesia, porque para poder ser libre como católico, tengo que conocer la doctrina cristiana. Si no, no soy libre, solamente absorbo opiniones que se dicen. Pero las opiniones no son el cristianismo, no son la Iglesia.
Cada quien puede tener su propia opinión, pero si quiero ser católico, tengo que conocer la doctrina que defiende la Iglesia, porque existe la divina revelación, existe la tradición de la Iglesia, existe el magisterio continuado e ininterrumpido de la Iglesia, y además existe el sensus fidei, de los fieles individuales, que muchas veces nos salva a nosotros los pastores cuando perdemos la razón. Mire, no es que no sea posible la convivencia pacífica entre culturas diferentes y religiones diferentes en el mismo territorio. Esto no. Puede hacerse bien, basta con observar la ley natural, pero la ley natural se ha convertido en un ping-pong, un juego de bolos. Pero si se niega la ley natural, se niega el fundamento del diálogo, por ejemplo. El diálogo es fundamental, pero el diálogo debe ser comprendido de un modo muy correcto. Es decir, yo al dialogar no me desvisto de mis vestidos, sino que doy razones de los vestidos que llevo puestos, con calma, con serenidad, y escucho las razones que el otro tiene, y las confrontamos. Pero a veces se nos llena la boca de diálogo y después se actúa con una intolerancia absoluta. Por ejemplo, se llegaría a matar a uno del que se dice que no es dialogante. Entonces, ¿en dónde queda el diálogo? Piensa distinto. Pues entonces fuera. Obviamente, aquí hay algo que no funciona. Debemos cuidar la convivencia, porque es cierto que hay también componentes muy diferentes, con raíces históricas, con raíces religiosas, entre otras, que conviven en la misma sociedad. Pero es claro que es necesario, por nuestra parte, para poder comprometernos, tener presente la claridad y la benevolencia al mismo tiempo. No se puede tener jamás una verdadera benevolencia, en el sentido evangélico de la palabra, si no se tiene una idea clara de verdad, porque entonces no se es benévolo, sino tonto. Son cosas muy diferentes. El benévolo es, como Jesús, es manso y humilde de corazón. Pero al mismo tiempo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es el mismo Jesús que cuando le preguntaron sobre la doctrina de la Eucaristía, porque había resistencias, porque no comprendían, y se preguntaban cómo sería posible comer la carne y beber la sangre. ¿Qué dijo él, mansos y humildes de corazón? ¿Queréis iros también vosotros? ¿Por qué? Porque la verdad era esa. Pero se trata de ofrecerla, de saber ofrecerla. Pero sobre todo, no se trata de ofrecerla con palabras respetuosas, como hace quien piensa diferente, sino con el testimonio de la vida. Por eso para nosotros el discurso de la santidad es fundamental, es la base de todo. Como la fe es la base de todo, ciertamente, la santidad es disciplina de uno mismo. Cuando existe esto, existe civilización. Después se necesita respeto de las civilizaciones. Cuando las civilizaciones han producido hechos positivos, hechos negativos existen siempre. Se dan incluso en el cristianismo. Pero está claro que las personas concretas no son el cristianismo. Las personas concretas pueden equivocarse. Es la unión la que no se equivoca. Si tenemos fe y con la cooperación de todos y ordenadamente, es decir, cada uno según su propio carisma, institucionalmente o libremente, según lo dado por Dios, se debe atener a su propia identidad y a la propia vocación, etc. Esto parece una tontería, pero creo que esa es la receta justa. Después, obviamente, es necesario respetar los derechos fundamentales. Recuerdo que en 1948 hizo esa declaración de los derechos fundamentales del hombre. Esto, también para ayuda a la Iglesia necesitada, es la base en el diálogo con los otros. Porque es un documento escrito, firmado, aunque continuamente olvidado. Pero con tanta mayor razón debemos asumir el compromiso por hacerla respetar. Asimismo, en el Concilio Vaticano II se habla de la libertad religiosa,
El Concilio Vaticano II es para leerlo de rodillas, porque es una obra del Espíritu Santo, no es una obra cualquiera. Por ello es claro que es necesario respetarlo. Y existe una fórmula muy bella sobre la libertad religiosa, en la que se pide a los estados que no se le impida a nadie profesar su propio credo y que tampoco se le impida no solo profesarlo en su propia conciencia, sino en el poder exponérselo a los demás en sus acciones, en sus actos de culto, en poder testimoniarlo también mediante la caridad que le viene mandada por su credo. Y además de no ser impedidos para hacerlo, que se le facilite poder hacerlo. Es necesario que no seamos obstaculizados y violentados en nuestra propia conciencia. Esto naturalmente es una libertad religiosa que no es válida solo para los cristianos, es para todos. Entonces, esto es otro elemento, otra tesela del gran mosaico de la convivencia pacífica entre los pueblos. Nosotros tenemos esta especie de plan Marshall, que para comprenderlo sería algo similar a aquel otro con el que se ayudó a la Europa devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, como ayuda a la Iglesia necesitada, trabajamos no solo con los católicos, sino también con los otros cristianos presentes en el territorio. Creo que esto tiene un valor de nuevo de testimonio ecuménico y de colaboración muy importante. Allí la presencia es principalmente de católicos y ortodoxos, pero cualquier identidad cristiana que esté presente se convierte en un elemento fraterno de colaboración. Allí se han invertido muchas energías y atenciones, así como donaciones y dinero. Tengo que decir que ha habido mucha sensibilidad por parte de las diferentes sedes de ACN, de las naciones donde se encuentran, que creo que son 27. Han trabajado muy bien, han sensibilizado mucho a través de diferentes medios. En Irak se ha hecho ya muchísimo y en Siria se está haciendo, sobre todo dirigido a impulsar el regreso de los cristianos a estas tierras, que son tierras maravillosas porque son lugares bíblicos, lugares donde están nuestras raíces. Los cristianos han estado siempre allí y han convivido pacíficamente también con los musulmanes. Por tanto, no se entiende por qué ahora no tengan que volver, o mejor dicho, sí se entiende que deban volver, porque ya no están. Pero tenemos que ayudarlos a regresar. Y ya se han dado algunos pasos importantes en este sentido. Por ejemplo, recientemente hemos peregrinado a Fátima para renovar la consagración a la Virgen que ayuda a la Iglesia necesitada hizo hace 50 años. Coincidiendo con el centenario de Fátima, se pensó hacer esto. Allí participaron las diferentes sedes que están esparcidas por el mundo. Muchos colaboradores y varios benefactores de ACN. Invitamos también a algunos testigos de diferentes lugares donde la Iglesia ha sufrido y sufre más. Y fue una preciosa corona de testimonios, como un rosario ilustrado a través de estos testimonios. Por ejemplo, el padre Palemba, que es un empleado de la sede central de ayuda a la Iglesia que sufre y que es un especialista en temas de Oriente Medio. Nos explicó muy bien y trajo testimonios de fe de estos lugares. Y nosotros, sobre todo, hemos trabajado para reagrupar las familias. Por lo tanto, hemos hecho y estamos haciendo todavía la labor de reconstrucción de iglesias, de casas, dispensarios de alimentos, medicinas. Hemos reconstruido los lugares de culto, de formación, también para los laicos. Y sobre todo, el hecho de proveer nuevamente a este
esta gente de casas sencillas porque quieren regresar, pero ¿qué encuentran cuando regresan? Y también para construir un tejido socioeconómico que consiga dar incentivos a los pequeños empresarios, a los artesanos. Es decir, se destinan pequeños fondos con este objetivo. Hay historias muy conmovedoras de familias que han logrado reunirse. Allí es la providencia la que actúa. Por ejemplo, un joven casado, creo que padre de dos hijos, en Irak, que lo habían amarrado ya a una cruz para crucificarlo. Pero poco antes de que se procediera a la crucifixión, sí, explotó una bomba muy cerca. Algunos perseguidores murieron y otros tuvieron que correr para desmantelar todo, porque se dieron cuenta que llegaban otros para destrozarles. Y el hombre fue abandonado así, en medio de la descomposición, atado todavía. No tenía para beber, no tenía para comer, algo verdaderamente atroz. Al capturarle sus perseguidores, le cogieron una estatua de la Virgen, como de esta estatura que él tenía en su casa. Se la quitaron y le rompieron la cabeza y los brazos al tirarla contra el suelo. Pero quedaban los restos de esta Virgen. Él se dirigió a esta Virgen para pedir ayuda y piedad, porque estaba allí, y en ese momento en el que podía tener la libertad, ¿cómo hacía? ¿Y dónde estaba su familia? Pero finalmente ayuda a la iglesia necesitada. Habíamos conseguido traer de regreso algunas familias y entre estas estaba su familia y sus hijos. Y así hemos procurado darles una casa también a ellos. Fue como un recomenzar, como una luz que se enciende. Pero son tantísimas las luces que se están encendiendo. Y se ha gastado mucho también. Y esto debe ser señalado para el regreso de las personas. 34 millones de euros. Es bastante dinero. Hay que tener en cuenta que en 2016, cuando todavía había combates, solo el 1% de aquellos que habían huido estaban interesados en valorar la posibilidad de regresar. Actualmente, en 2017, hemos superado el 50%. Y comienzan a poder meter las llaves en las cerraduras para entrar en casas y pueden tener también asegurada la misa. Tengo una historia muy bonita de un sacerdote que estuvo preso. Él logró salvar la Eucaristía antes de ser capturado. Luego logró escapar y ahora ha regresado a la localidad donde era párroco y ha regresado con la Eucaristía. La gente lo ha recibido con una gran fiesta que comenzó con la misa. Fue una fiesta en esa población. Por eso, confiados todo en la verdad al corazón inmaculado de María, porque ella, que es la madre de la Iglesia, que es el centro, el corazón palpitante de la Iglesia, porque es la que da una dimensión familiar, maternal a la Iglesia, nosotros necesitamos de las caricias de esta madre. Entonces, con ACN, tratamos de que la Virgen pueda acariciar muchos rostros. Las semillas están porque Cristo ha resucitado. Por lo tanto, están. La victoria es del bien y ya ha vencido. Solo que estamos en la gran tribulación.
Esto sí, pero tenemos esta esperanza que es el propulsor para avanzar incluso a la carrera. Como decía San Benito, para correr con el corazón dilatado hacia el Señor que viene. Y esto sin duda, que la sangre de los mártires sea semilla de cristianos. Creo que esta frase de Tertuliano corresponde absolutamente a la verdad. Basta mirar toda la historia, solo que tenemos que tener también la paciencia para saber que existe también el Sábado Santo, en el que todo está en silencio y cerrado. Pero después está la explosión del Aleluya y el Exultet, del pregón pascual, y debemos tener esta fe grande, porque es esta fe la que nos permite caminar hacia adelante, la que nos permite trabajar a pesar de todas las contradicciones. Debemos creer hasta el final. Lo que es triste es el hecho que usted ha mencionado, que aquí son muchos los que se están descristianizando. Por eso, tendríamos que hablar más sobre el martirio y saber que el martirio en sí mismo es el horizonte común del cristiano, como lo era para los primeros cristianos. Y en la actualidad hay más persecuciones en comparación de las que hubo en los primeros tiempos de la Iglesia, muchas más. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme. Se necesitaría una campaña de oración y reevangelización, pero no de mesas redondas. Necesitamos testimonios, oración, catecismo, obras de caridad, obras de misericordia, corporales y espirituales. Sí, necesitamos todo esto. Es necesario tener presente que nos estamos descristianizando de una manera rapidísima, muy rápidamente. Nos estamos acercando a la solemnidad de la Navidad, por ejemplo, solemnidad de la Navidad. Pero ¿cuántos calendarios, por ejemplo, digo en Europa, pero seguramente no será solo en Europa, en cuántos calendarios al 25 de diciembre lo llaman fiesta del invierno? Papá hielo, abuelo hielo, y a la Pascua la llaman la fiesta de la primavera, la fiesta de los almendros en flor. Y esto después de 2000 años de cristianismo. Nosotros estamos todavía chorreantes de la preciosa sangre de Cristo derramada desde la cruz, de la cual una sola gota trae la salvación al mundo entero. Y hacemos este negocio, así como todos los enfrentamientos dentro de la Iglesia. Dios mío, continuamente. Es tiempo perdido, para la evangelización. Así lo veo yo. Tendríamos que arremangarnos y, sobre todo, consumirnos las rodillas de tanto rezar arrodillados. Tendríamos que conocer la palabra penitencia, que no es una palabra triste, es una palabra llena de amor para solidarizarnos con nuestros hermanos que están allá y poder reparar por todo el mal que estamos haciendo nosotros. Persecuciones habrá siempre, porque somos signos de contradicción. No se quiere hablar mucho de que existe un espíritu de Dios y un espíritu del mundo, de mundanidad. No se quiere decir, pero esto es una lucha que atraviesa el Evangelio de principio a fin, tanto que San Juan dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Esto no significa un insulto a las personas que viven en este mundo, en el que vivimos también nosotros. No, no, no. Es el espíritu de Satanás, el espíritu de división, del odio, de la persecución, etc. Pero ¿por qué? Porque Jesús se pone como signo de discernimiento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no se abre a Él, en las varias formas que solo Él sabe. Puede ser una fe incipiente, que no se ve nada, que uno... Pero
se debe abrir a la luz de la verdad y el amor. Persecuciones habrá siempre, porque si dejáramos de ser signos de contradicción, tendríamos que preguntarnos, pero ¿en qué punto estamos? Beatos vosotros cuando os persigan y digan todo tipo de mal contra vosotros. Pero Jesús agrega, por mi causa, no porque hayáis hecho cosas deshonestas, por mi causa, como testimonio de la verdad del Evangelio y del amor evangélico. Prácticamente diría que es esto. Thank you.